it so. Wait for them to ask you who you know. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con el poder interno de Yu-Gi-Oh! GX. Así que vamos a continuar la historia, que parece que el gran enfrentamiento se viene aquí. Jubel fue derrotada, pero invadió el cuerpo de Jesse Anderson y sobrevivió. Parece que Jubel no se rinde y que Jaden va a tener que enfrentarse en este caso a... a Jesse. Vale. ¡Vamos! Pues bueno, en este caso vamos a jugar con el deck histórico, ya que supongo que tanto en este caso el deck de Jesse como el de Jaden habrán mejorado bastante. Sobre todo el de Jesse, porque la otra vez es lo que me quejé, ¿no? De que el deck de sus bestias de cristal realmente le añadieron una carta. O sea, es que dices, madre mía, qué diferencia, ¿eh? O sea, brutal. Pero bueno, vamos a ver, porque yo tengo fe en que aquí sí que hayan hecho mayores cambios. Así que vamos a ver, primero de todo, pues eso, empezar a Jesse. Pero vamos a ver un deck enfrentado a otro. Aquí, vale, vemos cartas nuevas, ¿no? Como la superpolimerización. Vamos a empezar ganando life points. Vamos a activar esto. Vale, vamos a buscarnos un 1900. Ahí está. No sé qué bestia puede tener. Puede tener, por ejemplo, el 2000, si no me equivoco, ¿no? Ahí está, la tortuguita guay. Perfecto. Pues nada, nosotros vamos aquí a la M-Phase. Nuestro bicho va a palmar seguro. Ahí está, nos va a quitar 1200. Y 600, vale. Pues nada, nos podremos quitar la tortuga, algo es algo. Vamos allá. Hay que quitarnos en este caso, claro, está complicado porque tendría que quitarme primero realmente al otro. Vale. Vale, el topo sí que nos puede ayudar luego para muchas cosas. Vamos a por el tigre y nos lo quitamos. Y supongo que lo va a poner detrás, vale, en face. Vale. Cambiamos de turno. Vamos a bajar al topo, vamos a intentar acabar primero con el monstruo que está boca abajo. Vale, este podemos acabar con él, muy bien. Y se va atrás. Y ahora con el topo pegamos a la tortuga.
Vamos hasta el AM Phase. Vale. Vale. Vamos a ir con el efecto del amiguito todo el rato y ya está. Ya sabéis, lo volveremos a la mano, sí. De esta manera le podemos también obligar, quieras que no, a lo mejor a que descarte un par de cartas, lo cual nos puede venir bien. Vamos a atacar ahora de 1900. Ahí está, empezamos a bajarle por fin los life points de manera guay y le toca. Vale. Ay, no activa el efecto, se me ha ido, se me ha ido la flapa, pero bien. Vale, la he liado, ¿vale? Le he dicho que no sin querer activar el efecto, así que... Misplay de los grandes, perdonadme, pero de los grandes, ¿eh? Vamos a intentar ahora hacer una cosa que creo que puede estar bastante bien. Vale, él va a bajar un 1400. Y se lo devuelve la mano. Vale. Vale, vamos a empezar con esto. Vamos a descartar esto. Vamos a ir atrás, muy bien. Y ahora, a ver, si yo invoco esto. Es una invocación especial, obviamente, ¿vale? No va a poder atacar. Pero yo ahora puedo hacer esto, ¿no? O sea, se supone un montón. Muy bien, muy top. Me encanta la... La escena está muy bonita, pero ya ahora se supone que puedo hacer esto. Y ahora sí que me saco el bicho. Ahí estamos. Esto puede acabar con tortugas, así que va mejor tener un 2500 que perder este turno. Perfecto, ahora sí que lo tenemos. Muy bien, vamos allá. Este deck ya me parece mucho más estable de... A ver, se nota que se está acercando el final de la saga de GX aquí en el juego. Pero me parece mucho más estable y mucho más tope. O sea, me parece muy guay el deck. Vamos ahí a pegarle y le vamos a dejar en tan solo 1400 puntos, que si hubiera hecho bien lo del turno anterior, pues ya estaría KO, Gis, pero le he liado, lo siento. Vamos ahí, que me había olvidado de activar el efecto del topo y se ha notado, se ha notado. Vamos a ver qué hace ahora él. Vale, con un monstruo boca abajo y ahora puedo sacarme 3000 life points ahí, like a boss, ¿sabes? Con esto. Voy a hacerlo. ¿Por qué no? Vale, y ahora vamos a hacer el combo entero aquí. Ahí está. ¡Oh, yeah! ¡Placa! Perfecto. Vale. Y ahora vamos a continuar aquí con la gloria. Activamos esto. Nos sumamos los life points. 3000. Y ahora invocamos de modo especial, ¿vale? A este amiguito de aquí. Así que petamos uno de estos, petamos el colibrí y sacamos otro 2500 muy, muy bonito. Ahí está el héroe elemental Neos del aire, muy muy guapo, la verdad, me encanta mucho el color y todo. Y bueno, con este va a ser con el que golpeemos, ¿vale? Vamos ahí. Vamos a la Battle Phase. Vamos a empezar atacando con el Neo Colibrí. Nos quitamos a su bestia de cristal gato amatista, pobrecito Gis con su deck de cristales. Que lo que digo, es un deck muy muy lento, ¿eh? No ha mejorado tampoco mucho el suyo, o sea, es que me da rabia porque el Gis lo tienen tratado aquí como un deck estancadísimo, no sé por qué. Bueno, ya está, victoria para Jaden Yuki y su mega deck. Jaden derrotó a Jubel y Gis quedó libre. Jaden, ¿eres tú? Vale. Thank you.
Vale, parece que lo próximo va a ser muy bestia con el regreso del Rey Supremo. Pero de momento aquí lo que vamos a tener es un duelo. En este caso a un nuevo duelo. Aquí lo que sí que vemos es que, claro, lo que tiene ahora es el take del dragón de arcoiris oscuro. Con la oscuridad avanzada y tal, o sea. A ver, es lo que digo, Jhin habrá cambiado el deck, pero va a ser un poco complicado, creo yo, por lo que digo. El tema de cristal y tal contra Jaden, ya habéis visto que tiene bestias aquí ya muy top. Y creo que va a ser uno de esos duelos a la inversa complicados, así que este sí que no lo voy a hacer con mi deck, sino que vamos a intentarlo con el de Jhin. Así que ya sabéis, es hora de empezar a palmar partidas, porque creo que esto va a ser complicadete sacarnos el combo con la velocidad a la que puede atacarnos, en este caso, Jaden. Vamos al lío con el duelo inverso. Pues vamos a ver. La verdad que tengo miedo en este caso de esta partida por lo que os he comentado. El deck de Jhin, esta vez sí que han mejorado algo, pero aún así, contra un deck como el de Jaden es complicado. Yo creo que hemos podido ver que con Jaden es muy fácil este tipo de duelo, ya que realmente los monstruos cristal, pues, es que es complicado que no podamos pararlos. Así que vamos a ver. ¡Uf! A ver. Vale, empiezan buscando monstruos, muy bien. Vale, va a ganar 2500 life points. Me parece bien. A ver. Vale. Vale, aquí lo que hay que buscarnos es la oscuridad avanzada, ¿no? A ver, vamos a ver. Todos los monstruos bestia cristal en el campo cementerio se convierten en monstruos de oscuridad. Si un monstruo cristal definitivo ataca, niega los efectos de objetivo de ataque durante esa battle phase, entre captura de daño, vale. Vale. También tienes que hacer el efecto, obviamente, para sacar el dragón de cristal cuanto antes, se supone. Ok, pues vale, lo primero de todo, vamos a traer el valor raro por aquí y, a ver... Vale. Bueno, nosotros ahora vamos a sacar aquí la buena bestia. Y por lo menos le vamos a quitar 1200, que quieras que no, es un buen arranque. A ver, es lo que digo, este deck de Jhin sí que me parece algo más interesante que el inicial, aunque aún así es lo que digo, es un deck muy de combo. Y de buscar ir a sacar la carta finisher, en este caso el dragón del arco iris oscuro, ¿vale? O sea, esta carta por cierto la tengo en ultra rare y está muy muy bonita. Vale, he sacado un 500, que se hace un 1700. No. Vale. Vamos a mandar esto. Ya sabéis que como está el campo, pues el bicho de él es mucho más fuerte, obviamente. Va. Baja los 800 para ganar 1000 life points y va a bajar el combo. Sí, va a hacer el combo y va a hacer la fusión, supongo. Va a estar complicado, ¿eh? Lo que digo, es que... Uf. Hace la fusión. Saca aquí al... Eran 2500, o sea que ojo. Vale. Vamos por partes. Vale. Tira espada de la luz reveladora, muy bien. Y eso vuelve. Ahora tiene un 1300. La verdad que nosotros no podemos atacar y me estoy robando fatal, literalmente. A ver, voy a tirar esto para filtrar, ¿vale? Eso es lo único que puedo hacer ahora mismo, que es filtrarme el deck. Y ya está, porque es que estoy fastidiado, ¿eh? O sea, de verdad.
Nada, vamos aquí a la Enface. No puedo hacer nada, es que me he hecho medio loque ya. Me lo va a petar. Me va a pegar de más fuerte, lo sé, pero es lo que hay en este momento. 1700, uff. Vale. Sí, pero contra este no puedo hacer nada. Pues nada. Tenemos que fastidiarnos, tío, ya. No puedo atacar, así que lo voy a tener que sacrificar para ver si me voy sacando el dragón. Ahora mismo necesitamos 7 cartas, ¿vale? Entonces, 7 cartas y voy a ver ahora cuántas tengo, pero creo que tengo 3, 4 y 5, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Vamos a mandar, por ejemplo, ahora a la bestia. Esto es la clave, mandar ahí cosas todo el rato con esto. Y me lo traigo aquí. Hemos negado el ataque de momento, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la carta que tengo aquí. El valor raro. Vale, sigo necesitando. A ver, valor raro. Ahí está, vale. Vale, tengo ahora el 1700. Pero sigo sin poder atacar. Pero ya lo tenemos, ¿vale? Que es lo que nos interesaba. Concretamente, ahora, ¿vale? Tengo, a ver, vamos un momento a ver. Tenemos ahí uno. Uno, dos, tres, cuatro. Me faltaría el Pegaso, ¿no? Pegaso. Con el mamut tenemos 5. Porque el tigre aquí también está, ¿no? El tigre aquí también está, ¿no? Sí, vale. Pues tenemos 5 con el mamut, ok. Tengo que sacarme como sea un Pegaso o el otro. A ver si con la carta esta la lo puedo tirar y ya está. Vamos a la Enface. Queda poco. Esto hay que saber jugarlo, pero queda poco. Ahí está, muy bien, peta eso. Ponemos todo acá abajo, muy bien. Bueno, algo vamos a poder hacer, poner defensa ese, vale. Vamos a intentar nosotros a ver si nos va saliendo bien la cosa. Vale. Vamos a intentar quitarnos cositas mientras, a ver. Si dejamos sin cartas también podemos ir ahí haciendo nuestro juego. Vamos a la main phase, vamos a ponerle este cebo. Ya sabéis que este ya lo tenemos en el cementerio, pero es lo que hay. Vamos a la end phase. Hay que jugar con cabeza contra Jaden, porque aquí hay que sacarnos los dragones tochos, básicamente. Vale, eso va con sus 500, muy bien. Es un 1700. No, no ataca, ¿por qué? ¿Por qué no ataca? A ver. Vamos a atacar directamente al adversario. Ahí está. Muy bien. Y con el elefante vamos a atacar a este monstruo. Vale, son 800. A este sí que nos lo podemos cargar. Y a ver si decide él atacarnos y que nosotros juguemos un poco el combo de la oscuridad y descartemos cartas. Porque nos falta descartar dos monstruos para tener aquí un poco el camino ya hecho, el sendero. Así que vamos a ver si hay suerte y conseguimos algo. No, no, no me va a atacar. Qué listo que es. Estoy robando aquí la oscuridad todavía, ¿no? Vale. Pues nada, tocará ahí aquí petarnos cositas. Vamos a la Battle Phase. Vamos a empezar atacando con este. Nos petamos los dos. Ahí está. No, lo vamos a mandar al cementerio. Pues no tengo la carta de robo, así que atacamos directamente de 1200. Ahí va, y vamos a atacar de 1400 para intentar bajarle por fin de los 8000 life points y dejarlo en 7100, que ya es algo. ¡Madre mía, Jaden! ¡Qué bien que juega el tío! Me encanta, la verdad que es lo que digo, son partidas divertidas, son partidas que me pasan volando, pero sobre todo es un poco ver cómo van evolucionando. Aquí sí que veo una evolución en los decks, cosa que antes pues no se veía. Vale, yo creo que va a hacer algún combo, aparte de ganarse 3000, ¿no? No, en fin. Vale, tío, me mola tu estilo. Ok. Pues a ver, voy a ir sacando aquí bichitos, porque vamos. Hay otra.
Ya, el día que me robe alguno de los que me faltan estaría guay, pero no lo veo de momento tan fácil, ¿eh? Vamos ahí. Ya sabéis que tiene que ser con nombres diferentes para los dos dragones, así que tenemos ese pequeño problema. Lo bueno que básicamente le estamos volviendo a bajar un poquito la vida. Pero, claro. A ver, voy a jugar una de estas. Que sí, que es lo mismo, pero es lo que digo. Por lo menos voy limpiando algo la zona de. Si se va a curar, que se cure 2500 y no 3000. Porque me voy a quedar aquí ya acumulando deck ya toda la partida. Ay, a ver, vale, baja el 1900. Perfecto, el otro Neos. Vale, ahora ha llegado el momento por fin de activar cosas, sí. Vamos a activar primero esto. Vale. Mandamos esta. Y. Vamos a traer esta carta a la mano. Para filtrar y no robármela, obviamente. Ahí está, muy bien. Face. Vale, pues lo único que podemos hacer ahora es Battle Face. Vamos con este. Sí. Sacamos directamente al adversario. Y vamos a la end phase. Nos va a tocar descartar una carta, así que voy a descartar un dragón de arco iris, ¿vale? Que tengo los tres aquí en mano. Ahí está. Vale, ahora él va a hacer la fusión, ¿no? No, el efecto. Para que valga doble y ataca. Vale. Vale, a ver, nos falta la tortuga y el Pegaso. Entonces, vamos a mandar ahora a la tortuga. Sí. Ahora la ponemos esta en la zona de defensa. Ahí está. Zona de cartas mágica trampa. Y en 6. De momento estamos consiguiendo que nos haga daño. Estamos empatados a puntos. Vale, ahora lo bueno es que le podemos reventar, se supone, con el tigre. Y bueno, mientras lo voy a hacer por si tiene las cartas en mano otra vez, ¿vale? Vamos a jugar el valor raro. Y vamos a la Battle Phase. Primero vamos a atacar directamente al adversario. Pero le va a ocasionar 600 daños directos. Y ahora con este, pues nos vamos a poder quitar sus 1900. Ahí está. Perfecto. Cae derrotado. Pegamos de 1400. A ver, se supone que aquí me tengo que sacar uno de los dragones. Sería lo suyo, ¿vale? Pero es que la cosa está siendo complicadita. Ahora me tiene que atacar con lo que sea. Yo ya descarto el Pegaso. Y con ello ya podemos jugar uno de los dragoncitos bonicos, bonicos ahí para reventar al otro. Sería la clave, se supone. Vale, va a hacer aquí el combo guay. Muy bien. Baja de nuevo el 1900. Va a atacar obviamente con él. Y ahora es cuando. Vale, y el Kuwabak, que es un 1700. Porque ya sabéis que también en el campo también cuenta como mágica trampa. Sí, activamos el efecto. Vamos a venir aquí. Vamos a descartar la bestia de Pegaso de Zafiro. Con esto deberían de estar todos en el cementerio, se supone, ¿no? Sí, vamos a ponerlo aquí detrás, obviamente. Listo. Muy bien. Ya por si acaso. Ya se supone que están todos, ¿no? Pero. Están todos, literal. A ver, me voy a filtrar una tortuga para no robármela, obviamente. Ahí estamos. No. Con dos me basta ahora mismo. No, esto no va a controlar tanto la mesa como antes. Vale, ahora el tema es que se supone que podemos invocar a cualquiera de estos. Entonces, a ver, vamos a ver la diferencia. Vale, no puede ser invocada. Vale. Con nombres diferentes, desterrar. Vale. Esta por cada carta desterrada de esta manera, ¿no? Vale. Baraja al deck todas las cartas en el campo. No, voy a jugar el que toca realmente. Ahí está, y ahí está, perfecto. El buen combate. Bueno, a ver, hay que decir que el duelo, por lo menos ese aspecto, mola bastante. O sea, está muy, muy tope. Vale, ahí está el dragón de arco iris oscuro. Ya sabéis que podemos hacer el efecto de darle 500 acabando con este, pero de momento, obviamente, pues no. Hay otras cosas que nos interesan más, como por ejemplo, ¿vale? En este caso, bajarle el 2000. Vamos a quitar. Vamos a hacer aquí el comete guay. Quitamos una, robamos dos, muy bien. Este, ya sabéis que ha sido una invocación especial, por tanto, aún podemos invocar. Así que me voy aquí a sacar literalmente, ¿vale? A ver, tiene 4200. Lo que nos interesaría aquí sería un poco.
Esto, claro, es la carta de necesito una bestia, ¿no? Ahí. Vale. Claro, me quedaría igual realmente, pero... No, igual no. A ver. Voy a sacar esto. Que le pego de 1200, que es lo que me interesa. Entonces, Battle Phase. Vamos a pegar con el 4000 al 1900. 1100 que se come, muy bien. Vamos a pegar con el 1700 al 1700 para que exploten los dos. Ahí está. ¿Activamos el efecto de la bestia mamut? Sí. Vale, lo traemos aquí. Y ahora lo que hacemos es... Venimos y pegamos de 1200. Lo vamos a dejar a tan solo 900 life points. Tenemos un 4000 en mesa. Y ahora en nuestra main phase 2, antes de que nos saque un Kuwabang de estos, vamos a hacer esto. Para robar dos cartitas. Ahí está. Vale, liberación de cristal, vale. Vamos a equipar esto a nuestro bichito. Y ahí tenemos un 2000 bonito en face. A ver qué hace. Jaden le petó la cabeza. Vale, baja eso en defensa. El dragón es mucho dragón. Hace lo de doble, pero no va a poder hacer nada. Battle Phase, Main Phase. Super polimerización para sacarse. ¡Ah! ¡Tío! Me la acaba de liar, parda. Madre mía, chaval. Vale. No, no sé qué acaba de hacer. Vale. Voy a quitarle 900, así que ya está. Bueno, me ha hecho gracia porque se ha visto ahí el combo entero. O sea, tanto por mi parte como por la de él. Pero ahora ya sabéis, atacamos con nuestro 1200 y declaramos la victoria a este increíble duelo contra Jaden Yuki. Madre mía, tengo que decirlo, ha sido brutal, ha sido largo, pero está muy muy tope. Hemos desbloqueado una nueva receta, la de Neos Arcoiris, que es la que hemos visto antes, y la carta de insignia del Neos Arcoiris, ¿vale? Ha estado bastante, bastante guay, hemos desbloqueado cartas muy interesantes, y parece que lo que toca es ahora el regreso del Rey Supremo, donde parece que por fin vamos a enfrentarnos a Jebel. Así que yo no me lo perdería en el próximo gameplay, pasadlo grande, disfrutad de la vida, y nos vemos en la próxima. All my friends are heathens, seeking